¿Por qué está así? Mira. Este sí está prendiendo bien y lo de arriba no. Es como si hubiera perdido potencia. Es que yo sola, yo misma me quedo asombrada de las cosas y las manifestaciones que van pasando poco a poco en esta tu casa. Ahí está la Claudine conmigo o con nosotros. Bueno, te cuento el chisma, te cuento el chisma. Domingo por la tarde me quedé solita en la casa porque mi hija se fue a dar el rol, se fue a la calle. Y ya esto venía sucediendo, tenía ratito. Yo acostumbro a poner series como de esas de tipo Navidad. Abajo de los gabinetes o en el counter o alrededor de la tele o que en una repisita, porque me gustan las lucecitas y punto, nada más. No importa que me llamen a estúpida infeliz, pero yo lo pongo porque a mí me gusta. Entonces, desde mis inicios, por ejemplo, en esta red, si puedes también venme a seguir allá, empecé a postear como este tipo de lucecitas. Independientemente, porque sé que me vas a decir, ay, es que fallan. Sí, ya sé que fallan, pero no, uno se da cuenta cuando es falla porque se te va a romper o fundir, y cuando es una falla por algo externo que está haciendo que falle. Entonces, allá en mi canal de esta red, allá tengo de este tipo de evidencia. Y ha venido pasando. A veces sí, a veces no, a veces muchas veces, a veces pocas veces. O sea, es depende, ¿va? Depende. Entonces me quedo sola y voy al baño, pero de esas que tú ya tienes tu derredor bien ubicado en donde está la luz prendida, en donde está una luz apagada, ya sabes bien el manejo de las luces de tu casa. Entonces me voy al baño, salgo del baño y de esas que te quedas. Veo medio oscuro. Mejor vamos a ver. Estoy sola en la casa y siempre tengo un espacio de mi cocina con unas lucecitas prendidas, ¿va? Entro al baño, salgo del baño, estaban las luces normal. Por Dios santito que no les miento. Y salgo del baño y veo oscuro y dije yo, ah, caray, ¿por qué está oscuro? Y de esas que volteas y dices, está oscuro, está oscuro, está oscuro. Y volteo a ver y déjenme les enseño. Esperen. Si ven aquella parte de allá, incluso hasta la gata, una gata mía, no se ve. ¿Cómo le hago? Bueno, el chiste, ahí está la gata. Déjenme prender flash. Ahí está, la gata. Se vino volada y la gata empezó a ver hacia arriba. Acá arriba pues no hay nada, es el techo y los gabinetes. Pero lo curioso que quiero enseñarles, que mamita, es que esta es la serie. Esto que está aquí, esto. Qué mimita. De foquitos que normalmente prenden. Y sí están prendidos. Miren, no sé si alcanzan a ver que se prenden. No sé si se alcance a ver. Sí se prenden, no sé si están prendidos, pero apenas si se ve, es muy tenue. Qué mimita. Miren.
A ver si ahí se alcanza a ver. Está muy, pero muy tenue. Lo rojito es, ese es rojo. Este es rojo, miren, este es rojo. Ah, ya se apagó. ¿Cuál es? Esperen, ahorita cacho uno que... como que baja la frecuencia y sube la frecuencia. No sé si se alcanza a ver, ahí está rojito. El caso es que... Está enchufada. Está enchufada. Pasa por aquí, yo la puse para que me alumbrara la cocina. La partecita de abajo y de repente... se apagó. O sea, se apagó totalmente. Y mi gata, miren a dónde está. No deja de ver para acá arriba. Y esto se apagó totalmente. Miren, ahí está rojo. Están prendidas, pero... déjenme le apago para ver si se ve más. Miren, así apagado se ve. ¿Ven lo que les digo? O sea, la serie está enchufada. Miren, ahí está el foco azul. Ahí está el foco rojo. O sea, sí está prendida la serie. Pero es como si algo le estuviera consumiendo la energía. No sé por qué. Miren acá. Se ven, miren. O sea, está enchufada. Y esta serie prende fuerte. Ustedes ya la han visto en otros videos. Y déjenme prender la luz. Y mi gata está aquí arriba del refrigerador. Y se vino para acá. Ella se sube arriba del refri. Y estaba viendo. Y de esas que dices tú, pues, ¿qué ve? Eso les quería yo mostrar. Que son cosas que de repente pasan y no me lo explico. Me voy a voltear para que vean allá. De allá vengo, de la cocina. Miren, me hago para acá. Está oscuro. Totalmente oscuro. Y se debería de ver la serie porque normalmente siempre está prendida. Y no sé qué esté pasando. Se me han parado ya muchas series, se frisean, se apagan, se vuelven a prender, se apagan lámparas, se vuelven a prender. Y así sucesivamente, cosas que pasan en una casa donde hay mucha energía. Bueno, creo que ya te diste cuenta de cómo... sucedió el hecho, cómo se dio, y no me espanta, no me asusta, es simplemente mostrártelo, compartírtelo, porque así como esto, pues suceden muchas otras cosas más dentro de una casa que tiene eventos paranormales, y es increíble. ¿Ves? Thank you, Chapito. Thank you, mamá. Es increíble ver cómo se manifiestan las energías que en esta casa se encuentran. Para mí fue bastante particular salir del baño, ver oscura mi cocina, sobre todo mi gabinete que siempre lo tengo prendido con esas lucecitas. Y dije yo, pues, ¿qué está pasando, no? Y agarré y dije, voy a grabar. Y ahí está la evidencia. Y... la serie sigue funcionando normal. Ya me he dado cuenta que hay ciertos días como que está muy densa la energía, muy cargada, porque uno la siente y se apaga, como si algo jalara la energía de esa serie. Y sobre todo en esa área de la cocina. Ahí, en esa área de la cocina, créanmelo, no les miento, ya son dos refrigeradores. Ese refrigerador que vieron es el último que compré. Es el más chiquito que he comprado. ¿Por qué? Porque mi refrigerador nuevo de marca, cuando yo llegué aquí,
se jodió. De ahí compré otro, se volvió a tronar. Este es el tercer refrigerador y créemelo que no es que porque estaban nuevos. Una televisión, pantalla de 50 pulgadas, me explotó de la nada, nueva. Focos se funden, puertas se abren, cosas se caen, objetos se pierden. Es normal. Y me vas a decir, puta, sí, qué chulada, ¿verdad? Que se te estén rompiendo los aparatos y las cosas. Pues no, no es nada bonito. Claro que no se siente bonito que se te rompan las cosas o que se te pierdan o que se te truenen. Se siente feo, son pérdidas de dinero, por decirlo así. Pero es parte de los que vivimos en este ámbito paranormal. Y los que se dedican a esto, compañeros, como por ejemplo Ricky Velázquez, que yo lo admiro mucho, al señor. Como por ejemplo Omar Ghosh o no sé, muchos otros más, Twin Paranormal. Y muchas personas que nos dedicamos a esto, podemos dar fe de que nos pasan cosas bastante increíbles, bastante fuera de lugar, que no le pasan a cualquier gente, que son muy especiales y independientemente de que se siente gacho perder las cosas por la energía, cómo la mueven, porque es una energía mal redirigida o mal dirigida, pues tienes que perder, ¿no?, tus appliances o tus aparatos, y no es nada gracioso. Gracias a Dios ahorita ya muchos de ellos, porque es una familia enorme la que yo tengo de espíritus aquí en mi casa, tu casa, ya están settled down. Haz de cuenta que llegaron con una energía muy fuerte, muy inconsiderable, muy mal, y ya conforme ha pasado el tiempo, es como si terapiaras, es como si hablaras con ellos y les dieras una terapia psicológica y mucho amor, mucha dulzura, y empiezan a bajar la energía desbordante que traen. Entonces, no ha vuelto a suceder, ya tiene un ratito, ¿no?, que no se me quema un aparato, gracias a Dios. No ha pasado de focos, o como esa serie, o como otra serie, y cosas pequeñas que ya no me pase, porque no manches, o sea, ya también necesito un break, un respiro, con mis aparatos que se me están quemando, y me he ido acoplando a ellos y ellos a mí, y creo yo que estamos haciendo una muy buena mancuerna todos ellos, los que ves aquí, son muy activos, son energías muy bonitas, que al inicio sí me dañaron, sí me hicieron en mi mismo envase, me afectaron, pero se ha sabido controlar, se ha sabido, pues vamos a decirlo así, nivelar la frecuencia tanto de ellos como la mía, y hasta ahorita ya hay una buena mancuerna. Somos una familia enorme, grande y, gracias a Dios, estable. Con mucha manifestación paranormal y con mucha evidencia, que gracias a eso yo les puedo estar dando fe de que todo esto es real, de que existe y que estamos en el mismo plano físico, pero obviamente como un cristal a través del que se mira. ¡Miren! Y cambió de frecuencia. Y ya prendió. ¡Ah, cabrón! Y hace rato salió volando un traste de aquí de la cocina. Juro por Dios que ahí, aquí, miren, aquí está el trasterito donde yo enjuago mis trastes. ¡Ay, cabrón! Se cambió esa mamada. ¡Qué pido! Y salió volando un traste. Y ahorita las luces de repente se apagaron.
Me di cuenta porque vi el reflejo que no daba luz, volteo y estaban todas como en el primer video que les mostré. Y ahorita otra vez estoy acá y veo que ya se hizo la luz, volteo y ya está la serie como normalmente debe de estar. Oye. Ah, no, sí. Y está tintineando de manera que normalmente no está así. Como que se cambió. Ah, no, bueno. Quería yo mostrarte nada más. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias a mi familia hermosa de espíritus divinos que amo con toda mi alma. Y te pediría yo que te suscribas, me regales un dedito arriba. No te cuesta nada y a mí me sirve muchísimo. Y sobre todo, que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video me acompañes y me hagas el grandísimo favor y honor de venir a visitarme. No dejes también de si tienes alguna experiencia paranormal o alguna opinión, déjamela en la caja de comentarios. O aunque sea un emoticon, nada me hace más feliz que leerte y ver que me apoyas. Te agradezco mucho, te veo para la próxima y muchísimas, muchísimas gracias.